¿Sabés lo que tenés que saber? ¿Qué es la biometría genética? La biometría, del griego bios, vida, y metrón, medida, es la toma de medidas estandarizadas de los seres vivos o de los procesos biológicos. Se llama también biometría al estudio para el reconocimiento inequívoco de personas basado en uno o más rasgos conductuales o físicos intrínsecos. Si bien la clasificación de huellas dactilares, el reconocimiento facial y los exámenes de retina son las formas de tecnología biométrica más conocidas, los investigadores consideran que la forma de las orejas, la manera en que las personas se sientan y caminan, los olores corporales únicos y las venas de las manos e incluso la huella de la voz son también identificadores biométricos. Debido a que las características físicas son relativamente constantes y diferenciables, estas se utilizan para ampliar los sistemas de contraseña para computadoras, teléfonos y edificios con acceso restringido. Se utiliza el reconocimiento de voz para el acceso a cajas de seguridad en bancos, como así también el reconocimiento facial en tarjetas o cajeros automáticos. Nuevos automóviles colocan sensores biométricos y muchos países están incorporando chips en pasaportes electrónicos que contienen información de la huella del iris, la huella dactilar y la fotografía digital para el reconocimiento facial. Sin embargo, las nuevas técnicas de investigación criminal se apoyan en la biometría genética, que es la capacidad de identificar individuos por medio de su material genético. La creación de una imagen a partir de una minúscula gota de sangre, un cabello o un residuo de saliva en un vaso es algo que ningún investigador del siglo XX hubiese imaginado. Hoy, basándonos en marcadores genéticos presentes en el ADN de cualquier material biológico bajo investigación, generan una imagen informática del culpable o de la víctima. El proceso puede determinar el color de los ojos, del cabello, de la piel, los rasgos faciales y otras características identificativas. Los algoritmos que utilizan los científicos para generar la imagen modela con extrema precisión la edad, la estatura, el peso y hasta el índice corporal de la persona. A esta técnica, conocida como fenotipado genético, se le suman otras como la ya conocida huella del ADN o de motores de búsqueda de ancestralidad o genealogía genética. Estos procesos pueden aplicarse no solo a la búsqueda de un sospechoso de homicidio, sino también a la identificación de víctimas de incendios, catástrofes o cadáveres irreconocibles. También puede ayudar a la policía a resolver casos archivados, siempre y cuando todavía se tenga acceso al ADN. Los datos derivados de los genes de un individuo pueden definirse con precisión y detalle extremo. Además, la información no cambia a lo largo de la vida de la persona, ni después de la muerte.